Bienvenidos a Orgullosamente, un espacio dedicado a la diversidad a 100%. Además del trabajo que los especialistas, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional, realizan en pro de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, también queremos destacar esta parte que muchos desconocen. Escritores, poetas y además artistas, diseñadores de moda, que sin duda también llevan la lucha desde su arte. Bienvenidos, enseguida retornamos. Y es un gusto presentar a estos referentes, artistas, poetas, literatos que han marcado un precedente muy importante e histórico. Hoy tenemos que conocer a Gabriela Mistral, es una literaria chilena, poetisa y además uno de los referentes más importantes de las figuras literarias de la historia latinoamericana. Nació en 1889 y es conocida como la madre de la nación. Mistral nació en una familia pobre de la pequeña ciudad de Vicuña, donde fue bautizada como Lucila de María Godoy Alcayaga. Comenzó a escribir desde la adolescencia y muy joven empezó a dedicarse a la docencia. Además de poeta, profesora, Gabriela Mistral también trabajó como diplomática. Es cierto que la autora defendió los derechos de los niños y la importancia de la educación. Además, escribió poesía sobre la infancia, el amor maternal y la naturaleza. Pero también creó textos de una pasión ferviente, incluso de erotismo entre mujeres en la intimidad, en sus cartas, videos y audios personales. Gabriela Mistral demuestra haber sido una persona muy compleja, reflejando en el documental Locas Mujeres de María Elena Wood, que explora el mundo interior de la poeta chilena Gabriela Mistral y su relación amorosa con la norteamericana Doris Dana. Este largometraje documental que narra los últimos años de Gabriela Mistral junto a Doris Dana, poniendo en primer plano las cartas de amor que ambas mujeres se procuraron en la década de 1950. Desde que te fuiste yo no río y se me acumula en la sangre no sé qué materia densa y oscura. Yo no puedo saber aún, amor mío, lo que ocurra conmigo a lo largo de los 60 días de nuestra separación. Estoy viviendo la obsesión, amor. Yo no sabía hasta dónde eso, lo vivido, ha acabado en mí, hasta dónde estoy quemada por ese punzón de fuego, que duele igual que la brasa ardiendo sobre la palma de la mano. Y también es importante conocer estos proyectos cinematográficos de coyuntura LGBTIQ+, que han marcado un hito en la historia también. Hoy conocemos más de la historia de Ma Vie en Rose, que es la historia de un pequeño transgénero que lucha contra su familia también, porque al principio nunca lo aceptaron como tal. Pero es una historia también que narra la importancia de escuchar a los hijos para que estén tranquilos con su orientación e identidad sexual. Es nuestra sugerencia para que usted conozca un poco más de la diversidad en nuestro sector, conociendo más sobre las películas y proyecciones documentales también de coyuntura LGBT. La película cuenta la historia de Ludovic, un niño que desde pequeño se considera una niña. Para él, nada es más natural que cambiar su género. Sin esperanza y sensible, espera que un milagro suceda mientras vive su vida. Se enamora de Jerome, su compañero de escuela e hijo del jefe de su padre. Un escándalo comienza en su suburbio cuando los dos muchachos son descubiertos fingiendo estar casados. La familia de Ludovic piensa que solo es una fase y que pronto dejará atrás ese comportamiento. En una de las ocasiones que Ludovic visita a Jerome, el niño encuentra un vestido y lo usa, causando que la madre de Jerome lo vea extraño. Esto causa que todo el vecindario se vuelva en contra de Jerome y su familia, por lo que los padres, con esta presión, intentan curarlo y enviarlo con un psiquiatra. En la escuela, Ludovic interpreta un personaje femenino en una obra de teatro y pronto se da a conocer que quieren expulsarlo del colegio. La situación con la familia es cada vez más tensa. El padre del niño tiene problemas en su trabajo y tras una discusión, Ludovic intenta suicidarse. Tras ser descubierto antes de morir congelado, se le permite usar una falda durante una fiesta con sus vecinos, lo que causa que su padre sea despedido y su casa vandalizada. Hannah, la madre, también empieza a perder la paciencia y Ludovic decide irse a vivir con su abuela. Ludovic visita a su abuela y conoce a Chris, una chica que viste ropa holgada y cabello corto, que se comporta como un chico. La madre de Chris invita a Ludovic a la fiesta de su hija. Al principio, el muchacho llega vestido de vaquero y Chris como princesa,
pero ambos deciden intercambiar de atuendos, lo que revive los temores de la madre de Ludovic a ser juzgados de nuevo de forma negativa. Pero al parecer la aceptación en la fiesta domina y el joven se libra del estrés de no ser aceptado. Y sin duda también el feminismo toca las raíces del colectivo LGBTIQ+, y es por eso que queremos presentarle un poco más de la historia de la primera y segunda ola del feminismo en el mundo. Veamos. El mundo está cambiando, y es cada vez más evidente la lucha de las mujeres por sus derechos y por la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el feminismo cuenta con siglos de historia. Se inició en el siglo XVIII junto con otros movimientos como la Revolución Francesa. La primera ola tuvo su origen a finales del siglo XVIII, con la premisa de reivindicar los mismos derechos que los hombres obtuvieron a raíz de las revoluciones burguesas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, los derechos de la libre expresión, la libertad, la igualdad y la dignidad estaban dirigidos a los hombres y no a las mujeres. A partir de esta primera ola, se abre el debate sobre la igualdad y los derechos. La segunda ola viene impulsada por la Segunda Revolución Industrial y por los rápidos cambios políticos y económicos que estaba sufriendo el mundo occidental. El objetivo era reivindicar el derecho a voto universal, el derecho de poder votar a los representantes públicos, como de poder presentarse como candidatas. Un paso adelante muy importante en la lucha de las mujeres, puesto que encuadra a todas las clases sociales en una misma lucha. El movimiento feminista a favor del sufragio femenino, conocido como movimiento sufragista, nació con el manifiesto de Seneca Falls. Se enmarcaron dos movimientos, las sufragistas y las suffragettes. Si bien el movimiento era el mismo, se diferenciaban por los métodos que utilizaban para conseguirlo. Las sufragistas apostaban por métodos legales, charlas y conferencias para convencer a la población, mientras que las suffragettes preferían utilizar acciones más radicales como manifestaciones, protestas e incluso huelgas de hambre. Las reivindicaciones por las condiciones laborales se convirtieron en un movimiento político y las mujeres pedían reformas a nivel económico, político y social. El movimiento sufragista se arraigó con más fuerza en las mujeres de clase media que tenían un cierto nivel de educación. En las fábricas que había en las ciudades y centros urbanos, las mujeres obreras canalizaron sus esfuerzos a través de la lucha de clases. La tercera ola reforzó la convergencia entre el feminismo y lo LGBTIQ+, en la búsqueda para lograr el acceso a los derechos humanos para todas las personas, sin importar su género, sexo, orientación sexual. Pero esta convergencia obvia fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El movimiento de la tercera ola surgió como una respuesta a un modelo único de liberación femenina, planteado en la segunda. La toma de conciencia de que no existe un único modelo de mujer. Por el contrario, existen múltiples determinados por cuestiones sociales, económicas, étnicas, culturales, de nacionalidad o religión. Algunas problemáticas que aparecían de una manera encubierta, pero evidentemente grave en la sociedad, como los roles de género y estereotipos de género, la opresión sexual de la mujer, la violencia de género y el maltrato psicológico, afirmó en esta época por parte de muchas activistas la existencia de un sistema patriarcal que oprimía sistemáticamente a la mujer, siendo importante desmontar toda una estructura social desigual, la abolición del patriarcado. El machismo y la misoginia impregna a toda la sociedad. Definitivamente podemos definir nuestra lucha también como hereditaria del movimiento de las mujeres. Y como parte de este gran movimiento de la llamada cuarta ola del feminismo, en nuestro próximo bloque no se lo pierda, joven artista, activista bisexual, feminista interseccional, queer de identidad no binaria, con una pronta profesionalización en la carrera de psicología, fiel convencida de que el arte y la psicoterapia científica y las luchas se encuentran y se fortalecen. Espérenos, no se lo pierda. ¿Qué tal? Soy Drixie, soy activista y artista, feminista interseccional y antiespecista. Me identifico como
persona no binaria, disidente sexual y bisexual. Un gusto estar en este espacio. Activista, feminista y animalista, ha realizado acciones de no violencia y a favor de la deconstrucción del amor romántico. También es cantante y artista de performance. Dixie Kella, bienvenida a Orgullosamente. Qué gusto tenerte con nosotros esta noche. Un gusto igual conocerte y bueno, estar en este lindo espacio. Muchas gracias. Dixie, te declaras persona no binaria y también feminista interseccional. ¿Cómo te acercas al activismo feminista? Bueno, en un principio, digamos, yo ha sido como más una deconstrucción personal primero, ¿no? Obviamente todas nos acercamos mucho, digamos, muy tímidamente al feminismo, ¿no? Y las primeras cosas que me han sucedido, digamos, han sido como más por medio de la empatía, por cuestionar, digamos, algunos aspectos de violencia que había visto en mi entorno y demás. Y esto de la deconstrucción del amor romántico, por ejemplo, ha sido para mí, y hasta el día de hoy, es, digamos, una de las luchas más importantes que tengo, porque creo que es algo que no se habla generalmente y que creo que es un detonante de la violencia en general, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido un punto importante, digamos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta nueva ola del feminismo que conocemos como la cuarta, que ha llevado a las mujeres a las calles a reclamar por sus derechos y también a plantear cuestiones de género en la agenda pública? Claro, esta ola es en definitiva la más grande, masiva, global, etcétera, porque no solo nos ha llevado a movilizarnos a las calles, sino a las redes, que nos ha ayudado un montón a poder visibilizar la violencia en general y visibilizar todas las violencias, no solo la violencia machista de hombre a mujer, además partiendo de una hegemonía heterosis, sexista también, ¿no? Sino también estas violencias que se están generando, por ejemplo, ahora en este tiempo y que se han detonado mucho más en la pandemia, que ha sido la violencia contra todas las personas trans, no binarias, todo esto, ¿no? Porque en definitiva no se trata solo de una violencia en parejas heteros, digamos, ¿no? Es una violencia sistémica que nos embarga muchas personas y que incluso hay feministas, entre comillas, yo lo digo porque para mí esas personas no pueden llamarse feministas, que están generando violencia, no solo contra otras mujeres, sí, sino contra las personas diversas, las personas trans, las personas no binarias, y en definitiva es algo que también esta cuarta ola está cuestionando, ¿no? Entonces sí es importante, me parece crucial mencionarlo, ¿no? Y destaco, Drixie, la forma en la que dices las cosas de una forma directa, que un activista lo tiene que ser así, ¿verdad? Decir las cosas tal y como son. Sin embargo, siempre han existido también una relación entre el feminismo y el movimiento LGBTIQ+. Claro, y eso es lo que siempre yo recalco, por ejemplo, ¿no? Porque este feminismo transodiante es el que se encarga todo el tiempo de decir que una cosa es una y la otra es otra, ¿no? De separar todo el tiempo, cuando en realidad el machismo es una problemática de las diversidades y las disidencias, totalmente. ¿Por qué? Porque todos los crímenes de odio, por ejemplo, son profundamente patriarcales, ¿no? Y la gente que no o lo rechace o pretenda taparlo, no está entendiendo que el machismo que se genera contra las diversidades está cargado de misoginia, de mucha idea patriarcal, digamos, que está arraigada en la sociedad en general, digamos, ¿no? Entonces, es importante decirlo. Así es, Drixie. ¿Y cuáles son exactamente estas importancias, la importancia del movimiento actual feminista en las calles? Creo que es importante porque, en definitiva, en las calles es donde también se genera un cuestionamiento, se genera
quiere hacer un impacto, porque en definitiva, si nos quedamos en nuestras casas, estamos volviendo al espacio privado, donde desde la primera ola nos han querido meter a las mujeres y hasta el día de hoy pretenden hacerlo también, ¿no? Entonces, salir al espacio público y reivindicar las cosas es no solo un acto necesario, es un acto político, ¿no? Así es, como tú lo mencionas, Trixie. Y hablando de la deconstrucción del amor romántico, que es una de tus luchas de activismo, ¿esto ha formado parte siempre de tu lucha activista? Coméntanos un poco más. He empezado, digamos, con una deconstrucción personal, como te decía en un principio. Ha sido como más introducirme un poco a este lado del feminismo, que además no solo cuestiona el amor romántico como tal, sino el modelo, digamos, de la monogamia tradicional, etcétera, sino también desde un acto político de cuestionamiento en el que la otra persona se convierte, pues, en un objeto privatizado por su pareja, digamos, ¿no? Y en la mayoría de los casos y en la heteronorma, digamos, es la mujer, obviamente, ¿no? Pero obviamente también hay que mencionar que en las parejas homosexuales y en las parejas diversas en general se replica un montón esto, ¿no? Y que a veces no quieren demostrarlo, no quieren hablarlo, visibilizarlo, porque es también ir en contra de estas comodidades, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas han sido para mí algo importante de trabajar en mí misma también, obviamente, y después el poder mostrarlo al mundo, el poder hacer que se cuestionen las personas, porque estamos normalizando tantas cosas por medio del contenido cultural, digamos, que en definitiva no se genera una interpelación necesaria y esta incomodidad que hay que hacer y que es parte de la vida y que, aunque la gente no le guste, es necesario, digamos. Y esto con un punto muy importante, Drixie, hablando de la comodidad que muchas personas también tienen en su vida, que no les deja ver más allá de esa realidad, de esos contenidos culturales, como bien mencionas, y abrirse a la posibilidad de conocer también que el mundo es diverso y que existen miles de formas de ser. Totalmente. Y en definitiva, o sea, toda la naturaleza en general es diversa, ¿no? Y pretender que no lo es solo taparnos, cegarnos los ojos, ¿no? Y en definitiva, además, poder darnos cuenta, digamos, que en esta diversidad hay una riqueza increíble y que al final también el poder cuestionarnos, el tener opiniones distintas a las nuestras, también nos va a ayudar un poco a crecer y a cuestionar desde nuestras comodidades, porque precisamente por eso soy también feminista interseccional, porque en definitiva creo que yo tengo privilegios y desde mis privilegios no puedo decir que algo no es válido cuando en realidad otra persona está sufriendo algo que yo disfruto porque por mi estado de privilegio al fin y al cabo, ¿no? Entonces te ayuda también a ver un poco más allá de lo que tú como persona tienes comodidad y esta facilidad en muchos aspectos, digamos. Nos hablabas también de que eres una fiel convencida de que el arte, la psicoterapia científica y las luchas se encuentran y se fortalecen. Tú estudiaste psicología además de esto. Háblanos un poco de la carrera, ¿cómo fue tu experiencia? Ha sido súper, súper lindo hasta ahora. Recién, digamos, a partir de mis cuestionamientos políticos, sociales, etcétera, he podido darme cuenta cuán importante es llevar la interseccionalidad, llevar el feminismo, llevar las disidencias, las diversidades a este ámbito, porque existe una patologización tan fuerte en estos ámbitos, ¿no? Además de que, obviamente, existe esta cuestión de etiquetar a las personas cuando en realidad las personas no son mucho más que un trastorno que puedan estar viviendo o que un cuadro clínico que se le pueda poner. Y me encanta cómo habla, por ejemplo,
Paul Preciado, del tema de la patologización, porque en definitiva las personas, o sea, somos personas que estamos viviendo, podemos estar siendo parte de un problema de salud mental, pero no somos eso, somos mucho más, ¿no? Y además que el dejar de lado un poco esto de el querer todo el tiempo adaptar a las personas a una sociedad, que la sociedad está mal, ¿no? La sociedad tiene que adaptarse a las personas con sus diferentes necesidades, y creo que esa es mi rol, el rol que me quiero plantear desde mi ciencia, digamos. Y esta faceta como artista y música, ¿es parte aliada de este activismo que realizas? Sí, completamente. De hecho, cuando estaba con la banda, con las chicas, las Squirts se llamaba esta banda, que yo he querido mucho, ha sido una parte muy importante en mi vida en ese momento. He tratado de llevar mis cuestionamientos a la banda, y creo que éramos muchas chicas en las que queríamos cuestionar muchas cosas ahí, ¿no? De hecho, ha habido un recuerdo que siempre, siempre mencionamos, siempre que podemos, que nos han querido como quitar una parte de la banda por estar en un espacio y tocar ahí, ¿no? Y ha sido porque nuestra compañera trans estaba ahí, la querían hacer a un lado, y obviamente era discriminación. Y nosotras hemos decidido dejar el espacio y decirles, bueno, no vamos a tocar aquí porque este espacio es transudiante y al final ella es parte de nosotras y va a tocar con nosotras donde sea que vayamos, ¿no? Entonces, politizar el arte es importante porque estamos generando cambios, transformaciones, y el arte para mí no es solo entretenimiento. Es en definitiva cuestionar, interpelar a la sociedad, y además tocar las emociones. Creo que no hay nada más lindo y más increíble que tocar las emociones de las personas a partir del arte y generar una transformación desde ahí, ¿no? Muy importante, generar transformación en la sociedad, y además admirable la labor que realizas también con la música y parte del activismo. Gracias, mil gracias, y espero que puedas seguir haciendo un poco de esto, no solo en la música, sino en la actuación, en el teatro, en el performance, porque creo que además la sociedad está tan acelerada, con tanta cosa como laboral, etcétera, que necesitamos más arte. Y nos hemos dado cuenta en la pandemia, además. Y además, no sé si estarás también de acuerdo conmigo, Trixie, que el arte es un espacio que te permite también explotar la creatividad. Claro, completamente. Explotar la creatividad y también expresar un poco tus sentires, ¿no? Y creo que estamos en un momento también en el que hemos dejado de lado lo que sentimos, nuestras emociones, y creo que es sano además expresar lo que sentimos generalmente, digamos. Trixie, queremos agradecerte por habernos acompañado esta noche, y además muchas personas se podrán cuestionar, nos faltan referentes en nuestra sociedad, pero la realidad es que no, solo nos falta conocerlos, y un claro ejemplo de ello es Trixie. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Trixie. No, mil gracias a ti por la invitación, por abrir este espacio para que más gente pueda un poco interpelar mediante este medio tan lindo, además, y podamos un poquito dar a conocer lo que hacemos también, para que otras personas también se animen a salir y a hacer las cosas, a cuestionar los espacios, y a también generar alianzas, digamos, ¿no? Creo que es importante en este momento en el que todo el mundo quiere dividir todo, generar más unión entre las luchas, ¿no? Generar más unión, muy importante. Muchísimas gracias, Trixie. Un gusto. Nosotros hacemos una breve pausa, espérenos.
Como bien mencionábamos, no nos falta referentes en la lucha LGBTQ+ en nuestro país, solo nos falta conocerlos un poco. Y ese ha sido el caso de Drixi, que nos ha contado que desde temprana edad ha sentido que su corazón y su lucha y su actividad en la sociedad tenía que dejar huella, sin duda. Además, que el conformismo de nuestra sociedad, por supuesto, nos pone una venda en los ojos que no nos deja ver más allá de que existe una diversidad y que como humanos tenemos que sentirnos orgullosos de vivir en un mundo diverso. Hasta aquí llegamos al final con Orgullosamente. Gracias por habernos acompañado. Ya lo sabe, nuestro reencuentro el próximo sábado a las 9 de la noche por Avia Yala Televisión.